Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad. Muchachón, el rescate regresa. Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello, Don Pepe y yo te podemos rescatar. Solo sigue la cuenta @retomuchachón en Instagram. Mándanos un video en menos de 2 minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos. Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo. Tienes hasta el 30 de junio para enviar tus fotografías y tu video a la cuenta de Instagram de @retomuchachón. Y no importa si eres fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar. Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a 2 minutos donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías. En esta segunda temporada de Muchachón el Rescate, todos pueden ser rescatados. El dilema de todos los hombres al momento de ir a cortarnos el cabello es ¿cómo me lo voy a cortar ahora? ¿Qué corte me voy a hacer? ¿Cuál corte se me verá mejor? ¿Qué degradado debo de hacerme con el corte que tengo? ¿Y cuál se ve mejor para mi tipo de rostro? Y para eso tienes a tu muchachón aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. Te invito a que te suscribas a mi canal y no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo respecto al cuidado del cabello, cortes de cabello y todo lo que se te vería muy bien a ti. Así que suscríbete en este momento y no olvides activar la campanita de notificaciones para que tú seas notificado cada vez que yo suba un nuevo video. Hoy te voy a hablar del tipo de degradado que te puedes hacer, las diferencias entre cada uno de ellos y el que puedes llevar dependiendo tu tipo de corte, tu tipo de cabello, tu tipo de rostro y el que se te vería mejor a ti, por supuesto. Comencemos por el Tupper Fade. Es un degradado desde cero que se hace principalmente en la zona de patillas y nuca. Digamos que solamente es en la parte más baja de la cabeza. Es un fade muy limpio que se ve muy bien en todos los tipos de cortes de cabello. Es para aquellas personas que no quieren llevar un corte o desvanecido muy arriesgado, pero que quieren un look muy moderno, diferente, pero no quieren llegar a ese límite en el que creen que se puedan ver mal por miedo a arriesgarse. Ya que el degradado solamente se lleva en la parte baja de la cabeza, da oportunidad a que el cabello en la parte alta se pueda llevar un poco más largo. Igual, si te estás dejando crecer el cabello, este fade es perfecto para ayudarte a la transición del proceso de crecimiento del cabello, porque quizás en los primeros meses que nos dejamos crecer el cabello queremos seguir teniendo un look, un estilo y que se nos siga viendo bien. El Tupper Fade es perfecto porque es en la zona más baja de la cabeza, por lo tanto te puedes dejar crecer el cabello y al mismo tiempo ir haciendo un degrado que lo vas bajando y lo vas haciendo ver muy bien y con estilo. Esto obviamente si no quieres dejar crecer tu cabello de una y arriesgarte a dejar crecer tu cabello de una sin algún corte o estilo en el proceso de crecimiento de tu cabello, pero por supuesto siempre puedes dejar tu cabello crecer a la forma que tú quieras. Este tipo de degradado se ve muy bien en todo tipo de rostro, ya que es un degradado muy limpio y sencillo. El segundo es el Low Fade. Es un degradado que se lleva principalmente aproximadamente de la mitad de la cabeza hacia abajo, o digamos en el primer tercio inferior de la cabeza. La parte más baja de la cabeza va rapada completamente y se lleva el degradado limpio hasta arriba de la oreja. Muchas veces puede iniciarse a cortar la parte más baja de la cabeza con navaja para llevarlo más al ras, más corto todavía, e ir subiendo después con láser o con la máquina y poco a poco ir subiendo el degradado hasta llegar arriba de la mitad de la cabeza, aproximadamente aquí. Y este degradado se ve bien en todos los tipos de rostro, pero principalmente en los rostros redondos se ve muy bien porque ayuda a adelgazar un poco el rostro visualmente. Yo sé que te he ayudado muchísimo ahorita que estás viendo como cuál es el degradado que te puede quedar mejor para tu tipo de rostro, para tu corte de cabello que tienes actualmente, y yo sé que quizás tú te estás dejando crecer el cabello, por lo tanto yo te quiero ayudar a tener tu mejor cabello largo posible. Y por eso, si vives en Guadalajara, ya viene la segunda temporada de Muchachón al Rescate. Envía tu video donde me cuentes por qué necesitas que te rescatemos y me cuentes todo tu proceso de crecimiento, todos los problemas que has tenido, y yo podría ayudarte si es que tú vives en Guadalajara. Solamente recuerda, envía el video a la cuenta de Instagram @retomuchachón y también tus fotografías de frente, de perfil, de espaldas y de arriba de tu cabeza para nosotros poder ver, analizar tu caso y poder ayudarte. Y esto es para muchachones que vienen a Guadalajara, poder conocernos frente a frente y poder yo analizar su cabello en
en persona y darles mejores consejos y recomendaciones. Pero si vives fuera de Guadalajara, en fuera de México, también te puedo ayudar. Envía los mismos requisitos a la cuenta de Instagram, arroba retomuchachón. El tercer degradado es el mid-fade. Es un degradado que va hasta la mitad de la zona de los lados de nuestra cabeza. Es uno de los fade más comunes y más llevados por más personas. Se suele recomendar este degradado para los hombres que quieren llevar algún fade, algún degradado marcado, pero que no se quieren arriesgar demasiado por no saber cómo se vaya a ver su rostro o su corte de cabello con un degradado más alto. El mid-fade es como la mitad de todo. Con el mid-fade, los contornos del cabello se siguen manteniendo, lo que ayuda a dar mayor forma a nuestro rostro. Es uno de los fades más recomendados por todos los barberos porque se puede llevar con todo corte de cabello y también con todo tipo de cabello. Además que el mid-fade se ve muy bien con las personas que tienen el cabello rizado porque ayuda a dar mayor control al cabello y al peinado. El mid-fade debemos estarle dando mantenimiento aproximadamente cada 2 semanas para tener ese corte siempre limpio. Cuarto es el high fade. Es un degradado alto. Es un degradado que se suele llevar casi hasta la zona más alta de los lados de la cabeza. Es un fade muy arriesgado que se suele recomendar y ver mucho mejor a los tipos de rostros cuadrados, diamantes y triangulares. Y en algunos casos, dependiendo el corte de cabello, los rostros ovalados. Para el rostro redondo no es tan recomendado este fade porque como no se lleva mucho cabello a los lados, da la impresión de que el rostro está mucho más redondo o como si pareciera un huevito. Los cortes de cabello que mejor se ven con el high fade son los cortes muy cortos. O en caso de que tengas el cabello largo, si quieres llevar un estilo con el man bun o con el estilo samurai, también es muy recomendado el high fade. Digamos que el high fade fue el que yo llevé hace unos meses atrás, unas semanas tan solo atrás, yo seguía utilizando el high fade. Quinto, el skin fade. Suele ser mid fade o high fade, pero llevado el corte con navaja. Suele utilizarse el high fade con cortes aún más cortos en la parte superior o, en caso dado, como te lo acabo de decir, el estilo samurai. El beneficio del skin fade es que puede durar un poco más este corte. Quizás unas 3 semanas o 3 semanas y 2 días más que los otros fades, ya que al ser muy corto, el cabello tarda en crecer un poco más. Y ahora sí que claro, el skin fade puede ser dependiendo el gusto de cada persona, porque por ejemplo, para mantener un skin fade siempre perfecto, cada 2 semanas deberías de estar haciendo el corte de cabello o los degradados, pero si quieres tener un poquito más de ventaja, hasta 3 semanas podrías esperar. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que, si todavía no te decides cuál es el fade que quieres tener para tu corte de cabello, si va con tu tipo de cabello, con tu tipo de rostro, ya te he dado todas las opciones y tú puedes ir experimentando con cada una de ellas. Recuerda que el cabello es cabello y crece, y no hay ningún problema en que puedas utilizar cualquiera de ellos. Si no te gusta, solamente tardas 1 semana en que tu cabello se arregle de nuevo y tengas que ir con el barbero después de 2 semanas. Este es un muchachón que me puedes seguir en Instagram, donde te comparto más contenido a diario a través de mis historias y mis reels. Y también recuerda participar en Muchachón al Rescate, la segunda temporada, si es que te estás dejando crecer y yo te puedo dar mis mejores consejos. También no olvides suscribirte acá abajo en mi canal, donde dice suscribirme, para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Además, que si te estás dejando crecer el cabello o no sabes qué cortes de cabellos hacerte, aquí te voy a dar las mejores opciones. Recuerda el like para yo saber que te gusta este video, este contenido sobre cortes de cabellos y peinados, y poder traerte más opciones para ti. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es el fade que más te gusta, o quizás el que estás utilizando actualmente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.